a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video, mi primer video se podría decir. En este canal yo soy Anthony Martínez y pues el día de hoy voy a hacerle una broma. Le voy a decir a mi amigo de que parecía y pues vamos a ver cómo reacciona. Así que digo yo que comenzamos en caliente, vamos. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Ok, le voy a enviar mensaje a un amigo. Pues... Ok, le voy a enviar mensaje a un amigo que la verdad no es que platiquemos mucho, pero sí nos llevamos bien. No sé qué consejo me podría dar él o qué me diría. Así que pues hace ratito creo que subió un estado, parece. Pero no importa, probablemente esté en línea. Vamos a enviarle mensaje. Debo decir que puedo hablar con él, tal vez por aquí van a estar viendo las capturas. Vamos a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo decirle ya de una vez, bro? Necesito hablar contigo. Ok. A ver. Por una videollamada, vamos a ponerle. Por una videollamada. Si puedes, ahorita. Vale. Voy a esperar a que me conteste. Y ahorita ustedes lo estarán viendo lo que me dice. Vale. Por cierto, no soy español. De eso de que yo esté diciendo vale. Ya sé que se van a dar cuenta, obviamente, que no soy español. Pero. Es que a veces me la paso jugando mucho Fortnite con un amigo que es de España y pues se me pega lo español. Mi amigo se conectó, no sé si tenga las palomitas en azul. Digo mucho, ya ni modo. Ok, me dijo que sí. Voy a decir que por Zoom, te envío el código, el link, código, va a ser el código. Bueno, me voy a tener que quitar este gordito, estoy todo peludo. Pero si no se va a dar cuenta, no sé si le tengo que bajar un poco a la luz. Ya se le envié. Voy a esperar a que mande aquí la solicitud para que yo lo pueda aceptar. Estoy nervioso. Ay, déjame peino. Años más tarde.
¿Qué haces ahorita? Ah, estaba jugando por qué. ¿Jugando qué? Fortnite. Sí. ¿Con quién? Estás ¿Qué has hecho en estos días? Nada. ¿No has salido? No. ¿Y no tienes novia? ¿Sabes quién es mi crush? No. No. Es que te diría, pero no. Todavía no siento esa confianza de decirte por el momento, güey. Me pasó algo con ella. ¿Qué pasó? Pero prende tu cámara, quiero verte. No, güey, claro que no. ¿Por qué? No lo estoy grabando ni nada. No, sino que mi cámara está rota, no quiero agarrarlo. ¿Y si estuvieras en clases? ¿Ah? Si digo, le digo, siempre le he dicho a los profes que no van a agarrar bien. Bueno, es que ya ves que yo te he dicho, bueno, cuando hemos jugado así, de que no salgo mucho. Ajá. Que no he salido por eso de la... Ah, pues sí. En un momento sus papás recibieron un mensaje, no sé de qué. Nada más la llamaron a ella de que iban a salir a quién sabe dónde y que la cosa, su rollo pues. Y me quedé yo con ella, güey. Pues la verdad ella me dijo de que iban a tardar. Y pues sabes qué cosa se vino a la mente, ¿no? Y ¿qué podría pasar si tú quedaras solo con tu enamorada? Peter Parker. De alguien de que tuviera con quien contar, pues pensé en ti, no sé por qué. ¿Qué me recomendarías? Carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo, 2 de choclo, 5 de choclo, 5 de... ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Cómo? No te escucho. Lo más recomendable sería que le hicieras a tus padres. De una u otra manera te lo digo. Voy a no. Será. Es que wey. Sinceramente yo no conozco muy bien a ¿Cómo? Sinceramente yo no conozco muy bien a tus padres. Sí, son un poco estrictos, pero se ven. A mí sería de que mejor les digo antes que empeore. Y de todas maneras, ¿en serio no te sirve la cámara? ¿Ah? Voy a modificar tu nombre, güey. Y quiero que lo leas en voz alta. Bueno. Ya voy a hablar con mis papás, pero quiero que tú me leas tu nuevo nombre ahorita que lo modifique en voz alta, porfa. Y va. Léelo. ¿Ah? Ay, Dios mío, sí sabía creer, ya lo sabía desde el principio. Ay,
Bueno, amigos, llevamos a una persona, no se la creyó, pues ya bueno por él. Vamos a ir con la segunda persona que él me recomendó. Yo sinceramente sí le voy a hacer esa broma a esa persona. Se llama Ceci, es una amiga. Así que Ceci, ¿por qué te pone la O? ¡Mane! Porque es cesio y no cesia. Porque sí, es mi otra personalidad, es mi otro yo. Ah, tu otro yo. El cesio hombre. Cesio hombre, sí. No me la sabía esa. ¿Y con cuál anda David? Con las dos. Con las dos. ¿Estás ahí con él? Sí. A ver, no, bueno, es que él, bueno, no, o sea, no está aquí, o sea, a ver cómo. Está aquí en mi casa, pero no está aquí conmigo ahorita. Ah, okay, ¿y aquí? O sea, está fuera, está en otro asunto. Ah, okay. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Todo ¿qué bien? ¿Qué cuentas? Pues nada, aquí viendo si voy a dar con mi posada de Alexis. De hecho, sí, también estoy en el grupo. No sé si te metió un grupo. No me metió el sapo. O sea, sí, sí me invitó y todo, pero no me metió. Lo acaba de hacer. Ah, ok. Pero pues, no, pues no. No sé si yo pueda salir. ¿Y eso? Fue un problemita. Y pues justamente por eso quería hablar contigo, para que me aconsejaras. Igual David, si es que está ahí. Pues no sé si quieres que lo llame. Es que te digo, es que está allá afuera haciendo unas cosas. Pues si está ocupado, no sé. Pero dime tú, o sea, dime tú, ¿lo llamo o no lo llamo? No, por mí, si él puede, pues está bien. Si no puede, pues no, contigo nada más. Ah, espera. Perdón por los gritos. ¡No! Oye, es que Anthony quiere hablar con nosotros. Ah, qué pedo, bro. ¿Qué onda? Ah, ¿es el Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Qué han hecho? Nada. No apague la cámara, ándale. ¿Qué cuentan? Nada bueno. Bueno. Oigan, ¿ustedes cuánto tiempo llevan de relación? 7. Bueno, vamos a cumplir ahorita el 17, vamos a cumplir 7 meses. Hala, bueno, sinceramente yo siento que ya llevan como más. Lo... sí, ¿no? Sí, sentimos lo mismo. ¿Ya habían terminado o algo así? No. No, es que sí siento que llevan bastante más de un año. No. 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 Iniciamos en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en mayo. Qué bueno. ¿Y no han tenido problemas? Ah, sí. Sí. Bastante. Ah, pues sí. ¿Y tú, David, vas a ir a la posada? ¿Y si me da permiso, sí? ¿Quién? Yo. Aquí la comandante. Qué mal. No, nadie acuchillará al otro. Todo el mundo sabe quién está a cargo. Pues yo. ¿Verdad? Sí, tú. Obvio. Que eso no está bien, amigo, eso no está bien. Ya dile, por favor. Okay, pues sí. Le estaba diciendo, sí, que yo no sé si me dejen ir, porque no tengo problemas de salir ahorita con mis papás. Porque me escapé. Pero ellas no saben de qué. No saben por qué me escapé un mes.
que yo me escapé. Bueno, a ver, espérense, ¿cómo está? Ven, no te apuestes. A ver, te escapaste de tu casa. Ajá, pero de hecho me castigaron justamente por eso, porque yo nunca había hecho eso. De hecho, nunca he salido aquí de mi casa solamente para ir a comprar cosas así. Y me escapé solamente por algo. Como ven, ahorita no tengo novia, pero tengo una crush. Ah, sí, ahorita no. Pero te escapaste de que un ratito, así para salir, ¿no? Fueron horas. Uh-huh. Por eso, pero fue así para por un día, como quien dice. Ajá, así. Algo así. Pero te digo, fueron horas. Me salí como en la mañana y llegué en la noche. Casi como a las 12. Salí a las 12 y llegué casi como hasta las 12. Y pues me fui a casa de mi crush. ¿A casa de quién? De alguien, no les quiero decir por ahorita. Oye, ¿no quieres eso? No, no, ya, déjalo. Ajá. Justamente, más o menos sobre ese tema quería decir. ¿Qué me avisó? Ay, se está poniendo rara la cosa. No sé cómo lo vayan a tomar ustedes. Tal vez no me crean. Pero eso fue hace como 2 semanas. De que me escapé. Y apenas hoy me avisó que está embarazada. Ay, güey, puta. No mames, Antonio, no mames. Ya, déjate de mamada, güey. No voy a hacer una broma de esto porque... ¿Cómo? ¿Por qué sería una broma si yo no les había hecho esto? Y ustedes, como son parejas, digamos así, de que se la pasan muy, muy juntos, pues no sé qué me podrían decir. No, es que eso no lo saben mis papás. ¿Cuántos años tiene tu mujer? Estamos igual. Está en el 28, no, pero no les voy a decir quién es. ¿Pero cuántos años tiene? La conocemos, nada más dinos si la conocemos. Pues no sé si la conozcan, tal vez. ¿Cuántos años tiene? 17, 18. Va a cumplir 18. Ay, güey. Sí, güey. Y pues no sé qué me aconseja. Te dudas, un pedazo en el estómago. No. No. Ve, pues. Ay, no sé qué decirte, Anto. Mira. No, yo quiero hablar con él. Es que no lo veo bien. También es mi amigo. Ven, mira, en primera tienes que hablar con ella. Neta que hablar con ella, decirle qué pasó. Y ya que ahora sí que seguro de que sí. Y que sea tuyo. Pues sea tuyo. Tendrías que hablar con tus papás, chavo, porque. Obvio. No es. No lo puedes ocultar. Ajá. Claro. Aparte los papás de ella. Ajá. Qué pedo. Pero ve, o sea, mira. Yo la neta, creo que estamos en una edad en la que queremos otras cosas y que si ya la cagaste, no, yo no te voy a decir, si ya la cagaste, pues ahora ser responsable, porque yo no sé si sería responsable de mis actos. Yo sé que va a sonar malo, va a sonar feo y lo que sea, pero o sea, ahorita hay muchas formas de que la niña no tenga el bebé, o sea, y digo, o sea, ya, no sé. Entonces, si ustedes no están listos para eso, pues no lo tengan, o sea, no lo tengan. Y yo sé que quizás la muchacha corre peligro y todo, pero ¿quién lo mandó? Perdón, pero ¿quién lo mandó? En mi opinión, no es justo de que, ahora sí que de que no lo tengan, porque, o sea, pues ya... Es que este muchacho quiere ser papá. Cállate, es de que si ya lo hicieron, tienes que ser responsable. Sí, o sea, te digo, a ver, escucha,
yo no sé, te digo, yo no sé si sería yo no sé si sería responsable o no, tal vez lo tendría, tal vez no, tendré que pensarlo bien, pero sí, para ser sincera, es lo que menos quiero en este momento. Yo quiero muchas cosas, sé que tú también, y tú qué, o sea, tus cosas de taekwondo, cara, tío, y todo eso, o sea, tú tienes metas, sueños, tienes un chingo de cosas por adelante que sí es. Se pueden perder. No, y es que eso es lo que les va a doler a tus papás. Esto ¿qué? Es lo que les va a doler porque ellos han puesto todo su apoyo en ti en ese tema, supongo. Excelente. Muy, muy bueno lo que dijiste, es real. Sí, claro. Obvio. Es que la verdad tenemos una noticia y es que Ceci está embarazada. Ay, cállate, no es cierto. Pero ya, no es la verdad, Antonio. Es en serio, es broma. Es que no sé, me cuesta creerte. Dame. Sí, sí la tengo, espérame. ¡Hola, güey! ¡Hola, sí, es que me voy de lado. Hold me. Espérame, espérame. ¿Están listos para ver la verdad? Sí. Pero quiero ver. No, y no te dejamos meter la posada. En serio, no, los quiero ver. Aquí estamos. Ok. Es una broma. Ya sabíamos. Ay, ya la neta, estoy feliz de que sea una broma, amigo. La verdad, estoy feliz de que no hayas cometido el mayor error. El error. Ay, Dios. Es la primera vez. ¿Esto es para TikTok? ¿Para dónde es esto? Dime. No es para TikTok. Voy a intentar hacer mi primer video para YouTube. ¡No! No, va a ser para YouTube. Lo voy a intentar. A ver si me sale la edición y todo. Ya, ustedes son las segundas. Los segundos, pero es la primera reacción en pantalla que tengo. El primero fue Emiliano, no sé si lo conozcan. ¿Sí, no? Sí, Emi. Emiliano, ajá. Fue la primera reacción, pero pues, la primera víctima. No tenía la pantalla prendida, decía que no le funcionaba. Y no se fue como que tanto a platicar así con ustedes. Te mintió porque el otro día hablamos si le funcionó. Ok, y ustedes sí como que me platicaron más sobre eso. Y tú, Cecia, como que sabes más de mí, ¿no? Sí, obvio. Eso dio miedo. No, ay, sé. Sí, yo me cagué, yo dije, mi amigo, no. Estaba pensando en a quién hacerle las bromas, ya fue que mi niño me hace la Cecia. ¡Ah, Emi! Amigos. No, esta sí fue una buena acción. Vaya consejo, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. También de que tomen en cuenta de que tener un bebé lleva una gran responsabilidad. Y para tener un bebé debes de considerar a qué edad. Porque si estás chica, eres menor de 18 años, pues no te conviene. Espera tener tu futuro donde ya trabajes, donde tengas dinero, donde tú puedas mantener a tu bebé.
Y pues espero que les haya gustado. Dejen su like, comentario de qué les gustaría de que yo hiciera en el canal. Les voy a dejar el Instagram de los chavos que pues les hice creer de que yo había embarazado a una chava. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.